En el aniversario número 72 de la fundación del Comité Pro Santa Cruz, el presidente de esta institución, Rómulo Calvo, dio un mensaje a la población y aseguró que la lucha por el censo en 2023 no será frenada por un gobierno autoritario y abusivo. El cívico destacó el papel protagónico en la historia de la institución cruceña para el desarrollo del departamento de Santa Cruz hasta convertirla en modelo en el país. Querido pueblo cruceño boliviano, un día como hoy, hace 72 años, nuestros próceres fundaron el Comité Pro Santa Cruz, con el único propósito de luchar por el engrandecimiento y el desarrollo moral y material del departamento, siempre de la mano con la institucionalidad. Nuestros sectores institucionales son la fortaleza del comité a lo largo de la historia. Los cruceños hemos logrado nuestro desarrollo y a base de mucho trabajo, esfuerzo y pujanza salimos adelante. Y lo hicimos y lo seguiremos haciendo sin ayuda del centralismo. En estos mismos 72 años logramos convertirnos en el departamento con el modelo de desarrollo más grande de Bolivia y un ejemplo en Sudamérica. Esta tierra bendita, esta tierra de fe, esperanza y oportunidades, esta tierra hospitalaria que recibe a todo aquel que llega con ganas de trabajar y aportar. Gracias a las luchas cívicas encabezadas por nuestro comité, hoy Bolivia goza de regalías. Puede elegir alcaldes, gobernadores, cuenta con autonomía. Defendemos la democracia. Es por eso que luchamos contra todos los abusos del gobierno autoritario. Cabe recordar que los cívicos de Santa Cruz llevan por noveno día un paro indefinido exigiendo que el censo de población y vivienda se lleve a cabo en 2023. Hoy estamos en una nueva lucha, sacrificada como todas. Nunca olvidemos que los mejores logros vienen con las batallas más duras. Estamos en un paro cívico, luchando por mejores días para nuestras familias, para tener mejor salud, educación y un progreso para Santa Cruz y para Bolivia. Nuestra lucha es justa y es nuestro derecho. Por eso llevamos ya 9 días en las calles y estaremos el tiempo que sea necesario hasta lograr el censo 2023. El presidente Calvo remarcó la lucha del pueblo cruceño y pidió a la población que siga adelante con la medida. Dijo que la ciudadanía está en su derecho de luchar por el censo, de defender la democracia a pesar de los abusos del gobierno nacional. Tengo la certeza de que pronto celebraremos la victoria, porque a un pueblo unido en fe y convicción no lo para nadie, mucho menos un gobierno autoritario y abusivo. Sigamos adelante. Lo hacemos por Santa Cruz y por Bolivia. ¡Arriba, cruceños! ¡Sigamos haciendo historia!